Hola, muy buen día. Estamos muy contentos porque por fin, después de muchos meses, hoy estamos entregando las viviendas de este conjunto habitacional de Praderas del Sol. Acompáñenme. 5, 4, 3, 2, 1. Aplausos, aplausos. Bueno, les platico un poquito sobre este conjunto habitacional Praderas del Sol. Son 21 departamentos en una primera etapa y lo que más me interesa compartirles es un poco sobre la ubicación. Estamos atrasito de la estación del tren, muy cerca de vías primarias importantes como la Venustiano Carranza, Timoteo Lozano, la Avenida Juárez, cerca del Parque Juárez, en fin. Además, las viviendas son muy amplias, tienen 55 metros cuadrados, más amplias que cualquier vivienda en su tipo del mercado. Digo, lo que hemos buscado es una vivienda muy digna, muy adecuada para beneficio de las familias leonesas. Ahora les pido que me acompañen con Gaby para hacer la entrega de su vivienda. Gaby, pues estamos aquí, te veo muy contenta, me da muchísimo gusto y te voy a hacer entrega, en primer lugar, de las llaves de tu casa, de tu departamento nuevo. Igualmente te voy a hacer entrega de este certificado de subsidio por más de 75 mil pesos que te otorga el instituto, que te otorga el municipio para que sea más accesible tu vivienda, el pago de tu mensualidad. Y ahora lo que quiero es que tú platiques conmigo, que me digas cómo te enteraste, cómo fue que te acercaste al instituto, en fin. Pues yo tengo mucho tiempo rentando y pues me informé por las casitas que están aquí enfrente, fui en Movie, me ofrecieron este programa y lo agarré y pues fue fácil para quien se quiera ir a informar. Y sí, lo que pasa es que nosotros no tenemos prestaciones de ley, entonces era muy difícil conseguir una casa de Infonavit, y pues gracias a iMovie, muchísimas gracias, que dan esos programas. Pues a ver, ya no se hable más. Las llaves, te quedas en tu, ahora sí que te quedas en tu casa. Me da muchísimo gusto, la verdad, y muchas felicidades de parte de todos en el instituto, de nuestro consejo, obviamente de nuestro alcalde. Y bueno, que lo disfrutes, sí, muchísimo, de verdad. Gracias. Y muchísimas felicidades. Ahora, si les parece bien, acompáñenme con Luis Enrique. Y ahora estamos aquí con Luis Enrique, a quien también le vamos a entregar su departamento. Luis Enrique, hago entrega. Muchas felicidades, es un certificado de subsidio de más de 75 mil pesos y las llaves de tu nueva casa. ¿Cómo te sientes? Gracias, muy muy contento, muy emocionado. Muchísimas gracias por esta oportunidad de obtener nuestro hogar. Muchas felicidades y disfrútala mucho, de verdad. Gracias. Bueno, vámonos, que todavía nos queda uno por entregar. Caro, ¿cómo estás? De la emoción, se me olvidó entregarte tu certificado de subsidio de parte del iMovie, de parte del municipio. ¿Y cómo ves si de una vez nos presumes tu casa nueva? Adelante. Gracias. ¿Me permites el micrófono? Claro que sí. Les presento, aquí sería mi cocina, mi cuarto de lavado, recámara de mis niñas, recámara mía. ¿Cómo te sientes, Caro? Emocionada. ¿Sí? Pues mira, nosotros estamos casi tan contentos como tú de que por fin podamos estar llevando a cabo este evento, y pues muchas felicidades, enhorabuena por parte del municipio, de parte del iMovie. De verdad, qué bueno que la vayas a disfrutar tanto. Muchas gracias. Vámonos pues, para ya terminar con esto. Y así terminamos con esta entrega para las primeras tres familias de este conjunto de 21 viviendas que ya está listo para habitarse. Esto es solo una prueba de lo que estamos haciendo en el iMovie. Cada vez más proyectos de vivienda en distintas zonas de León a beneficio de las familias leonesas que más lo necesitan. Esto, insisto, es apenas el principio. En León y en iMovie, proyectos de primera para familias de primera. ¿Sabían ustedes que León se sigue trabajando para hacer una ciudad más saludable y sustentable? Pues hoy me vine directamente aquí al vivero municipal porque las actividades no han parado, los árboles y las plantas siguen creciendo, y por eso vamos a conocer un poco más de lo que se hace aquí. Bienvenidos, amigos, a un nuevo Info León. Pues ya estoy en el área de producción aquí en el vivero municipal y voy a ver quién me encuentro para que nos explique un poco de lo que se hace aquí. Sí, pues mira, veo muchas plantas aquí, pero ¿qué son? Mira, ahorita estamos en la producción del cempasúchil, ahora para el Día de Muertos. Aunque todavía es el calor, ya se siente la Navidad. ¿Qué onda con las Nochebuenas? Ay, la Nochebuena está en el horno ahorita. ¿Sí? ¿Cree que nos pueda llevar? Sí, cómo no, sí,
podemos. Muy bien, pues. A la hora que gusten. Ah, pues vamos a conocerlas, ¿qué tal? En lo que llegamos un ratito vamos a ver la primera nota. Con el objetivo de reforzar la capacidad operativa de la Policía de León y la proximidad con los ciudadanos, la Secretaría de Seguridad Pública recibió 19 patrullas provenientes del recurso de Fortaseg. Aquí estamos produciendo Nochebuenas bajo invernadero. Y estas Nochebuenas, Esteban, ¿a dónde van a llegar? Estas Nochebuenas van a llegar a todos los camellones, glorietas aquí de León, la zona peatonal, los parques. Pues muy bien, amigos, ya vieron. Lo esperamos muy pronto poder venir nuevamente a conocer estas Nochebuenas ya floreadas. En beneficio de 21 familias leonesas, se entregó el conjunto habitacional Praderas del Sol en su primera etapa, con una inversión de 7.2 millones de pesos, localizado a 15 minutos en bicicleta del centro histórico de la ciudad. ¿Y ahorita con las lluvias no se le demore? No, las lluvias ahorita nos sirven mucho. Oye, aquí con una duda. Si las personas, al igual que yo, les encantan las plantas, ¿cómo le pueden hacer para venir por una? Ay, pues súper fácil. Nos mandan un mensaje a nuestras redes sociales, León Sustentable o Ambiente-León, y nosotros les hacemos llegar el formato. Pues yo ya me iba, pero ¿qué cree? Que aquí atrás me acabo de encontrar algo que se está preparando muy padre del Parque Vivero. Me voy a pedir más información y espero próximamente decirles un poco más. Pues ahora sí, nos vemos en el siguiente Info León. ¡Hasta la próxima!